Soy el comandante Wilson al mando de la nave Inclusive de la Agencia Espacial Internacional. Llevamos 60 días en el planeta Mérito. Hoy hemos sabido que vamos a morir. La cámara de combustión de la nave no funciona. No podemos volver a la Tierra. La reserva de oxígeno se acaba y un componente desconocido de esta atmósfera se ha colado en los conductos del aire. El resultado es una hiperreacción ante la dopamina, que ha afectado especialmente a la teniente Cabrera, técnico de comunicaciones. Ha desarrollado una psicopatía y está convaleciente en la nave. ¡Comandante Wilson! Carter, asume tú el mando. ¡No! Pero entonces, ¿dónde está el problema con la combustión? Nuestra cámara de combustión es un solo cilindro y no usa estabilizadores de Sama. Así que los proper goles pueden hacer la reacción completa, ¿entendés? Pero distintos proper goles exigen distintos tamaños de cámara. Eso nos lleva a un número L, que es igual a V partido por A, donde VC es el volumen de la cámara, AT es el área de la tanto beta, y L normalmente se sitúa en un intervalo que va entre 0.64 y 1. Soy el capitán Carter al mando. No habrá represalias. De todas formas, solo nos quedan reservas de oxígeno para 3 meses. Sí, teniente Cabrera. Sea brutalmente sincera acerca de nuestras posibilidades de supervivencia. Nos quedan 1.200 litros de aire respirable. Dosificados podríamos tener esperanza de vida unos meses, pero solo para 2 personas. Y según el criterio científico, esas 2 personas debemos ser el capitán al mando Carter y yo misma como médico. ¡Marica! Estamos en manos de Dios. Teniente Cabrera, voy a informar a la base en tierra. Establezca conexión. Gastaremos la mayor parte de la energía en la transmisión. La prioridad es el derecho a la información. Aquí el capitán Carter, es una emergencia. Póngame con el director de la misión. Hombre, Carter, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Señor Kraft, una llamada de Carter. Carter, esta es una reunión. Repito, se trata de una situación de extrema gravedad. No puede, mira. Dicen que es una situación de extrema gravedad. De acuerdo. Carter, dice el director que evalúes tú la gravedad de 0 a 9.